I'll flop ya, nod to his back like he bopped. I'll flop ya, nod to his back like he bopped. Bopped up, not nice with this fucking chopper. Okay, pop okay, him, scope okay. On a nigga who shot ya. Yeah, yeah, la calle la tenemos prendida. Estamos fría con la policía. Uno que me gane no existe todavía. Exclusiva. Mm-hmm. Question mark. Misterio. Misterio. Is it true or is it not? Is it true or is it not? True or false? It sounds fucking pretty close. It sounds very close. All right. But vamos a ver que ustedes decidan si esto es verdad o es mentira. Para aquellos que no saben, el caballero Mr. Rainbow, Mr. Rat, Mr. Entertainment himself, el que acabó las redes, el que puso 2 millones un live, el rata de todos los ratas. Que esa persona no podría volver para atrás, volver a este negocio, que no podía volver a ser un cantante, un rapero, desde México. ¿Dónde es México? I don't know where in México. Brooklyn. De Brooklyn, México. De Brooklyn, México. De casi 69. Pero el featuring es con el conejo de los conejos. El más malo de todito. El que te tira 2 álbumes en un mes. El que hace lo que le dé su maldita fucking gana. Con ustedes representando a la isla del encanto. Ben fucking Bunny. Espérate, tengo que buscar los lentes. Sigue hablando. Bueno, la cosa es que no sabemos si es verdad esta vaina. Está very, very close, very, 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 Benito close, like this. Very, very close. Volví. Es tan tal que yo estaba diciendo, está feo para la foto la vaina. Listen, oye. Cuando yo lo vi la primera vez, I forgot how I ran into this video, yo. I was scrolling through YouTube. Uh-huh. Y vi que... Siempre. Y vi que dice... Yo estaba yendo mucho Signal. Yeah. Entonces YouTube te dijo, mira, esto puede ser que a ti te guste. Te puede ayudar ahí. Déjame ayudarte. ¡Cállate, Crepín! So vi que decía 6ix9ine featuring Bad Bunny. ¿Cómo? La cabeza mía automáticamente dijo, negro, ¿cómo esta canción sale y tú no sabes? Pero la cosa es que te cae 6ix9ine featuring Bad Bunny. Está bien, featuring Bad Bunny. No, no, después no, el título. No soy chota. Te cachi con una canción que dice no soy chota. Vas a seguir. So, entonces, yo automáticamente digo, coño, negro, ¿cómo puede ser que tú, una persona de la industria, en el medio, no sepas de esta canción? Y digo yo, bueno, vamos a darle click. Click. Vamos a darle click. I'll flock you, not to his back like he bought the. Puede ser que no sea Bad Bunny.
el que está cantando ahora mismo. Pero esa lírica la escribió Listen to me. I don't know if this is real or not, but yeah, he definitely got more tattoos. I don't know if this is real or not, but this shit needs to be released, though. They gotta do this. Déjenos saber si ustedes piensan que Bad Bunny debería de soltar esta canción, ¿sí o no? Man, this shit sounds tough. En la discoteca. Boom, boom, boom. Ah, flakia. Ta-r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 a. Flakia. This will hurt Bad Bunny, si es verdad. Si esto es verdad, would it hurt Bad Bunny's reputation, yes or no? Está bien, está todo. Haz lo que tú quieras, pero yo estoy diciendo que si te va a dañar tu reputación. Listen to me, yo te voy a decir una cosa. Hay un remix con Cardi B y Arcángel. What the fuck is that? Oh shit. What is going on, son? I'm gonna have to check this out too. What the fuck is going on? Oh my god. Yo te voy a decir una cosa. Háblame. Bad Bunny está en un nivel, ajá, donde él literalmente hace lo que él puso en su álbum. Espérate. Yo hago lo que me dé mi maldita gana. Espérate, déjame terminar. People are going to take this wrong, what I'm about to say. Y lo que sucede con eso es, si a Bad Bunny le sale debajo de los Coronations, decidí hacer esta canción, aunque, o quizás editarla, puede ser que sea verdad, puede ser que no sea, a Bad Bunny no le va a doler. Te voy a explicar a Bad Bunny no le va a doler. No. Porque Bad Bunny tiene tanto prestigio. Tiene. Tú ves ahí que yo voy. Tiene tanto. Ahí que yo voy. Tiene tanta. Un fanbase que es parte de una religión. Una fanaticada. Una fanaticada que es religiosa, Bad Bunny. Pero. Al que le conviene que Bad Bunny haga esto, es 6ix9ine. Porque si Bad Bunny suelta este track. Con 6ix9ine, le dije que suelte con este track, porque hice una investigación cuando vi esto. Fui al Spotify de 6ix9ine, no la vi. Fui al Spotify de Bad Bunny, no la vi. What is the leak? Fui al YouTube de Bad Bunny, no la vi. If it's real, fui al YouTube de 6ix9ine, no la vi. What you telling me? Y fui al iTunes de los dos, tampoco la vi. You telling me this, if it's real, this is a leak. It's a leak, for sure. For sure. If this is real, it's a leak. Okay. So, si Bad Bunny dice, oye, fuego con todo. ¿Tú crees que la? No, listen to me. How many millions is the other one got? How many millions is the other one got? 73. ¿Huh? 73 million. 73. ¿En cuánto? ¿En dos días? En dos días. 150. En dos. ¿Tú crees? Easy. Easy, nigga. Easy. You talking about Bad Bunny? Man, you talking about Bad Bunny here. Man, yo. Real hasta la muerte, nigga. Déjame ayudarte. Por el prestigio y la fanaticada de Bugs Bunny, ¿ok? Yo pienso que esto le haría daño en el lado de los tigres que son real gangsters. Digo yo. Porque Bad Bunny no le para vaina eso. Yo no creo que Bad Bunny tiene mucho que son de que, oh, I'm a fucking G. Like Anuel, I think Anuel wouldn't recover him. Anuel wouldn't do that no more. But I think it'll still hurt him a little bit. It'll hurt him a little bit, but he's Bad Bunny though.
Entonces, mira, nigga, porque lo que te iba a decir ahorita, y la gente lo va a coger mal, R. Kelly era R. Kelly en un punto. R. Kelly era R. Kelly en un punto, pero tú estás hablando de cosas diferentes. That's what I understand. This is why I said people are going to take this the wrong way. But he fucked up super bad. ¿Verdad? And him fucking up super bad, se le cayó todo, obviamente. He fucked up for real. Like, nigga, you don't do shit like that. That's some bullshit. Lo que yo estoy diciendo es que Bad Bunny está entrando al mundo de los anglosajones, aka the English market. Mm-hmm. Y la gente que oye esa canción en inglés might get turned off because of that. That's what I'm trying to say. Yo no creo que si Bad Bunny entra con esa canción al mundo de los... ¿Cómo es? Anglosajón. Anglosajón. Yo no creo que le va a molestar, porque Bad Bunny viene con un flow diferente, se está poniendo a un grupo distinto, y cuando usted vea la calidad de música que Bad Bunny produce, uh-huh. El hacer un featuring con 6ix9ine, no le... It's a different world, bro. I don't know. It's a different world. It's a different world, bro. It's a different world. I just think... That might be bad, fam. But that just me thinking, bro. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que ustedes me digan, ¿le dolería a Bad Bunny soltar esta canción con 6ix9ine si es verdad? ¿Usted seguiría escuchando a Bad Bunny? I definitely will, for sure. Nigga, fucking nigga, the GOAT. Bueno. Like I said, you already know, you gotta hit subscribe, you gotta hit the bell, you gotta put the comments, you gotta put a like or dislike or like or super like, whatever the fuck. You gotta, whenever we do our Patreon that might come soon, you gotta do that. It's gonna be $1. You're gonna do that, just help us out with $1. You know what I mean? It's Patreon $1. And then you gotta follow Negro, Negro's Party, A Los Cruz TV, Crispin Production, Mr. Crispin. Haga la vuelta completa y olvídese del mundo. A los grupos negros y conferencias y tapas, el duro, fuerte, NYC fumando juca. Habla morito.